Camino de Pasión nos trae hoy a la Hermandad de Rescate y Dolores, una hermandad, y lo decimos todos los años, muy viva, muy activa y sobre todo en estos días de cuaresma, con los preparativos propios de cara al Día Grande. Y este año esperamos que el Día Grande de Rescate y Dolores se manifieste en la calle, que es donde queremos ver a nuestras cofradías. Vamos a dar una vuelta por esta casa de hermandad y hemos sido recibidos por, ¿quién sino?, el hermano mayor de la Hermandad del Rescate, nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de los Dolores, que no es otro que Fernando Soto. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ambiente, aquí siempre hay ambiente. A mí me da mucha alegría venir a esta casa de hermandad, porque hay mucho movimiento. Esto siempre, es hermandad. Siempre. Gracias a Dios. Tenemos a la gente joven que viene a ir aprendiendo y a ir colaborando. Ahora, en estos momentos que ya empezamos, pues prácticamente es todo el trabajo diario de pues limpieza de enseres, preparativos, primero para los cultos que nos vienen enseguida, vienen a partir de este viernes, del próximo, ¿no?, viernes, efectivamente, los días 6, 7 y 8. El día 6, que es viernes, tenemos el viernes trinitario, el primer viernes del mes de marzo, y consecutivamente pues el triduo, que empieza ese mismo viernes, sábado y domingo será la función principal. Y la toma la jura de cargo de la nueva Junta de Gobierno y yo mi renombramiento como hermano mayor, otra vez. Y bueno, pues ya digo, entonces, como consecuencia de eso, pues es un sin parar ya de preparativos. Sí, porque claro, hay un calendario que afortunadamente se va cumpliendo cada año, ¿no? Porque esto está todo muy programado. Parece que dicen, no, vamos a la Casa de Hermandad a ver lo que hay que hacer. No, esto es el programa, ¿verdad? Siempre, claro, claro que sí. Por eso, porque son muchas cosas las que hay que mover, muchos preparativos los que hay que hacer, mucha gente con la que hay que contar. Y claro, cada uno tiene su cometido, ¿no? Bueno, para los niños, como digamos, los niños, la gente más joven, son los que están ahora en ese trabajo de limpieza y preparación. Y luego ya, pues, lo que es la propia priostía, que son los que se van encargando ya de ir ordenando cada cosa en su sitio y para que esté todo listo, pues para, como dices, pues todas las fechas preparar primero, como digo, para la preparación de los cultos y luego pues arreglo seguido, es que ya a partir de ahí ya nos queda, como quien dice, un mes exacto para la Semana Santa, ¿no? Sí. Entonces, pues para esos días ahí no caben imprevistos, ahí es que todo tiene que ir excelentemente preparado, como así lo intentamos. Y pues ya está, todo sin parar. Sí. Por cierto, lo veíamos hace no mucho tiempo, la capilla durante todo el año se rinde culto a los titulares, ha estado de reformas. ¿Cómo va esa obra? Bueno, pues muy bien. Ahora mismo nos ha parado un poco pues la fabricación de una moldura que se le está haciendo a toda la pared del fondo, que va pues eso. Siempre hemos querido darle un lavadito de cara a esa capilla. Ha estado, a mi gusto, a mi forma de ver, ha estado excesivamente oscura. Entonces ahora pues, pretendemos que esté más clara, que haya más claridad, que haya más luz, y entonces el cambio es significativo. Entonces, una moldura que lleva todo alrededor de la pared del fondo, como digo, pues ha tardado algo más. Pues claro, había que fabricarla, había que hacerla, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha tardado un pelín más de lo esperado. Pero bueno, esperemos que para el viernes esté casi terminada. No va a estar del todo, faltaría algunos detalles, pero esperemos que si definitivamente se quede lista, vamos. Faltaría muy poco. Posiblemente para la semana siguiente, ya por supuesto que para Semana Santa estará lista, ¿no? Esa reforma, y lo he comentado alguna que otra vez, nos ha permitido a algunos, yo me siento entre ellos privilegiados, el haber tenido, cuando fuimos un día a hablar con el párroco para otros menesteres, hicimos la entrevista allí en la capilla de los Yanguas, donde están ahora mismo el Rescate y Dolores, y tuve la oportunidad, digo, para mí es un privilegio, de estar cerca de ellos a pie de suelo, o sea, quiero decir, como te digo yo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, claro, siempre hay una reja delante. En este caso, la impresión fue máxima. Sí, sí. Fue máxima, sí, máxima, sí, máxima. Bueno, el Jueves Santo, Rescate en la calle. Siempre preguntamos por las novedades con las que nos vamos a encontrar, porque hay mucho trabajo de aquí al Jueves Santo, pero el Jueves Santo es donde se manifiesta todo el trabajo de todo un año, para que la gente también, pues al mismo tiempo que hace su manifestación de fe, pueda ver también cómo se va engrandeciendo el patrimonio, tanto humano como material y artístico de la cofradía.
¿Este año qué novedades tenemos, Fernando? Pues novedades pocas, porque como lamentablemente el año pasado no pudimos hacer estación de penitencia, se reestrena, pues, ¿no? Se reestrena, efectivamente. Entonces lleva su escapulario, como quisimos hacer el año pasado, su túnico blanco, su cíngulo, el acabado del paso en caoba, del paso de Cristo, la parihuela nueva para la Virgen, en fin, los mismos estrenos que se pretendieron el año pasado, pues se reestrenan este año, como bien dice. Ajá, estupendo, o sea que nos quedamos sin verlo, bueno, lo pudimos ver poquito dentro del templo, pero bueno, este año sí lo vamos a ver en la calle, porque tú tienes confianza en que lo vamos a ver en la calle este año, total, ya toca, ¿no? Ya 2 años sería mucho. Entonces, ya sufrimos bastante el año pasado, porque además fue un año que no sé por qué, una extraña razón, nos daba muchas ilusiones en estar en la calle, pero bueno, pues se plantearon las cosas así, y cuando ellos son los que mandan, pues no hay otra que tomar, ¿no? Entonces, bueno, las ilusiones son renovadas, bueno, para este año, y por supuesto para siempre, ¿no? Pero que, bueno, como nos quedamos así el año pasado, nosotros y otras hermandades, lamentablemente, pues esperemos que este año sí podamos hacer esa estación de penitencia, muy, muy ilusionante, pues por muchas razones. Además, como tú bien dices, hay mucho material humano nuevo, que además está lo mismo, están muy deseando, con muchas ganas, y con mucha de trabajar primero y de colaborar primero, y luego, por supuesto, para disfrutar el Jueves Santo, claro. Pues uno de esos elementos humanos que forman parte del patrimonio de esta cofradía son sus bandas, son sus agrupaciones musicales, la de cabecera y la de acompañamiento de Cristo, que yo sé que gozan de una salud excelente y de las que la cofradía, pues, lógicamente, se siente muy, muy orgulloso, ¿verdad? Por supuestísimo, eso es un lujo, tener estas dos bandas es un lujo. Hay, porque, bueno, tenemos esa suerte de las bandas. Las bandas de cabecera, pues, un hito en Linares de toda la vida, desde su existencia, y por supuesto la banda M. Dolores, que pues lo mismo, es que además ya este año con la salida a Sevilla, las distintas salidas que están teniendo, pues ya van cogiendo nombre también fuera del propio Linares, y bueno, pues podemos decir que con toda garantía que son. Voy a decir la palabra que siempre, porque desde el año pasado ya sabéis que hubo el tema con esto, dos bandones, y eso es lo que hay. Gracias a Dios, pues podemos disfrutar, y la gente de Linares disfrutará mucho con las dos bandas en la calle, por supuesto. Pues Fernando, te agradezco la acogida, nos vamos a quedar un ratito aquí en esta casa que consideramos que es nuestra. Por supuesto. Vale, y ya que hablamos de las bandas, hemos hecho una visita a una de las bandas. Tenemos el mismo interés y el mismo cariño por las dos, pero coincidimos en que era domingo y fuimos a ver el ensayo de la banda de cabecera que dirige Enrique Maestre. Uh-huh. Y pudimos disfrutar de uno de esos ensayos como adelanto, como antesala, como aperitivo de lo que nos espera el próximo Jueves Santo en la calle. Así que, si te parece, vamos a hablar con Enrique Maestre y a ver a esa banda cómo ensaya y cómo lo hace de bien. Fernando, muchas gracias. A vosotros, como siempre, muchas gracias. Nos vamos al lugar de ensayo de la banda de cabecera, Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de los Dolores, bajo la dirección de Enrique Maestre. En Camino de Pasión nos ocupamos hoy de la música cofrade. Una música cofrade que nos deleita cada Semana Santa a través de las distintas formaciones musicales propias o no de las hermandades y cofradías. Y hoy hacemos parada en el ensayo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de los Dolores, la banda de cabecera de la cofradía del Rescate que dirige Enrique Maestre. Es el comienzo, es el inicio, están ya todos los músicos dispuestos para un domingo más ensayar de cara a ese gran día, el Jueves Santo, que será cuando la banda de cabecera abra el cortejo procesional de Rescate y Dolores. Enrique Maestre, director de la banda de cabecera, montón de años. Enrique, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué hay? Días especiales los domingos para vosotros, que es cuando ensayáis desde hace muchísimo tiempo. En Cuaresma se intensificará más el ensayo, y pensando en ese jueves. Pues sí, vaya, estamos ensayando desde septiembre, todos los domingos, paramos en Navidad y ahora, pues como tú dices, con mucha más intención ahora
en este tiempo. Aunque hay alguno por ahí que le gusta mucho el carnaval y se escaquea de los ensayos. Pero bueno, no, es la minoría. Vamos para adelante. Claro, tenéis artistas, dentro de los colectivos tenéis artistas que desempeñan cualquier función en cualquier estilo artístico, en este caso el carnaval. Bueno, sí, pues, sí, pues sí. Lo que nos faltaba, faltaba el carnaval, porque tenemos gente de la Orquesta Música Ligera, de la banda de Linares, de todos lados. Faltaba el carnaval. Claro. Y hay unos cuantos. ¿Sabes qué te digo, Enrique? Que si fueseis cuatro, pues no pasaba eso. Pero es que sois muchos. Y claro, muchos se reparten en distintos, como digo, distintas actividades artísticas. ¿Por qué estado de salud pasa la banda de cabecera del rescate? Pues muy bueno. Yo diría que muy bueno, muy bueno. En cuanto a gente, nos mantenemos los mismos, alrededor de 150. No me digas cuánto exactamente porque no lo sé ni yo todavía. Aunque tengo la formación hecha, pero la estoy retocando cada dos por tres, ¿no sabes? Y en cuanto a marchas, pues bastante bueno también. He quitado algunas, porque siempre todos los años no podemos sacar las mismas marchas, ¿no? Aunque hay algunas que sí. El clásico concierto de Aranjuez, Rescate de Dolores, eso no lo podré quitar, pues yo creo que nunca. Por lo menos mientras esté yo. Y bueno, y tenemos dos marchas nuevas, porque sigue siendo nueva la de Ave María, que el año pasado la estrenamos en la calle Nueva, pero claro, lamentablemente llovió y no pudimos estrenarla en la estación de penitencia, por tanto, no deja de ser una marcha completamente nueva. Y otra marcha de estreno que da la casualidad, coincidiendo con el aniversario de la banda de cabecera del Nazareno, que hace sus 45 años este año, pues le hemos dedicado con muchísimo cariño para ello y la marcha se llama Cristo Nazareno. Mi Cristo Nazareno se llama. Muy bonita. Nosotros nos ha encantado, a los músicos de aquí de Rescate nos ha gustado muchísimo. Donde también le hemos sacado una letra muy emotiva, que por cierto la haremos en los cultos de Santa María del día 8 de marzo, en la función principal. Es una marcha con letra. Es una marcha con letra. ¿Qué van a cantar los músicos? No, y sí. Sí la cantaremos en los cultos, no la cantaremos en la procesión. Aunque si hay sorpresas, que cantamos una marcha en procesión, que es lo nunca visto. Tampoco voy a decir mucho más, lo dejamos ahí, pero que sí, va a haber novedades este Jueves Santo al respecto. Ah, y esa marcha dedicada al Nazareno, conociéndote, supongo que será adaptación de melodías conocidas, quizás. Sí, no podía ser de otra forma, le quise dar el principio de una marcha nuestra de toda la vida que me encanta. Yo desde que era chiquitín, desde los años 70, bueno, desde el 72 cuando se fundó la banda, sacaron una marcha que se llama Nuestro Padre Jesús del Rescate y yo le tengo especial cariño porque es la primera que recuerdo yo a la banda. Cuando yo tenía 7 o 8 años siempre tarareaba la misma canción y era esa, es preciosa. Entonces le he metido esa marcha al principio de la obra y de unos 8 compases, creo que son 8 o 16 compases, y después meto otra melodía preciosa que es de una canción de la diva francesa Lara Fabian. La canción se titula Je t'aime, yo te amo. Bueno, como ya sabes que aquí le damos la vuelta a todos, aquí donde hacemos una nana de Marisol, hacemos una marcha. Yo digo que te conocemos. Pues lo mismo, le da la vuelta a la tortilla y de una melodía pues se ha sacado una marcha, yo creo que bastante bonita, va a gustar mucho. Siempre hay expectación por los estrenos de la banda de cabecera del Rescate y sobre todo por cómo se ha guisado él, particularmente el director Enrique Maestre, esa marcha, que luego es un espectáculo. En la calle no deja de ser un espectáculo. Y expectación también por ese Jueves Santo, 3 de la tarde, en la calle Nueva, que es el punto neurálgico del Jueves Santo, porque ahí se empieza a escuchar ya la música cofrade en las calles, que este año pues tendrá ese estreno, me imagino. Sí, ahí vamos a hacer tres estrenos, los tres estrenos que tenemos este año, porque falta uno por comentarte. A las 3 de la tarde, como dices, empezaremos con Mi Cristo Nazareno, dedicada a la banda de Nazareno. Después, El Ave María, marcha dedicada, por supuesto, a nuestro querido cantante Rafael y a mi querido amigo Enrique Mendoza, el Lali. Y después, cuando nos vayamos, ya salimos en pasacalles con una marcha nueva también, que es del musical de Jesucristo Superstar, Osana. También dedicada a la antigua banda de La Borriquilla. Cuando yo tenía 17 años se tocaba esa melodía, por supuesto con mucha menos armonización, mucho menos más facilita, pero que no dejaba de ser Osana.
y bueno, también creemos que ha quedado muy bien, muy alegre, muy para el Jueves Santo. Pues los músicos han sido llamados a filas, están entrando ya en este recinto, en el asilo de ancianos de Linares, donde desde hace muchos años ensaya la banda del Rescate y nos vamos a quedar aquí un rato con ellos. 19 años. 19 años aquí. Ensayando aquí. Que se dice pronto. Se dice pronto. Todo eso que me has contado, todas esas previsiones, el mejor deseo que puede tener para vosotros y para la ciudad de Linares es que se cumplan, ojalá. Ojalá, ojalá que se cumpla todo. Nos vemos en las calles. Nos vemos, seguro. Yo en el balcón te veré, vale. Seguro. Aunque estaré... te espero en la calle nueva también. Hombre, eso. Clásico, eso es un clásico. Eso es un clásico para mí. Gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Feliz Cuaresma. Igualmente. Gracias. Enrique Maestre, director de la banda Rescate y Dolores, la banda de cabecera de la Hermandad del Rescate. Nos quedamos con su ensayo. Thank you.
Hablábamos antes de la actividad que hay en esta casa de hermandad, de rescate y dolores, y no es un decir, porque plenamente es así. Y en esta sala de administración, pues fíjense ustedes, me he encontrado con tres chicas, cada una en su papel, Lola, que es la camarera de la Virgen, Juana Áurea, que es la administradora, y Nazaret, que es la responsable de ventas, tres cargos importantísimos. Señora, buenas tardes. Me alegro mucho de veros. Lola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy liada, ya, sí. Con los preparativos ya muy liada. Es que parece, dice, bueno, es que hasta que llegue el Jueves Santo, pero es que está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina, el Jueves Santo está, pero ya mismo estamos en la calle. Sí. Y ya pensando cómo va a ir María Santísima de los Dolores, ya hay una idea, ¿no? Sí, ya, eso ya está más que, ya sabemos cómo va a ir, por supuesto, con su saya de Carrasquilla. Y se le va a poner el mismo tocado que llevaba el año pasado, que lo estrenaba. El año pasado llevaba un tocado de Tour Bordado, que se le había regalado un grupo de hermanos, entre ellos costaleros. Y claro, como no pudo salir a la calle, pues la verdad que queremos que este año lo luzca. Sí, lo comentaba ya antes con Fernando, con el hermano mayor. Este año hay reestrenos, porque en la calle no se han visto. Claro, en la calle no estuvieron, pues son reestrenos. Después va a volver a llevar un rosario que se lo regalaron ya hace unos años, pero estaba muy estropeado. Y entonces ahora se le ha puesto unas piedras preciosas, que son de lapislázulina o algo así se llama. Y esa lo va a llevar este año. Guapa. Sí, bueno, eso siempre. Guapa es que... Bueno, con poco que se le ponga ya va guapa, ¿eh? Es una virgen que con lo poquito que le ponga es que está explorando dolor. Está de escándalo. Sí. Claro, porque no tiene techo. Cualquier cosa la embellece aún más. Pero claro, partiendo ya de una belleza muy grande. Porque pues ya sería ya superlativo, ¿no? Decir, bueno, puede estar más guapa. Bueno, yo creo que ya no, ¿eh? Porque ya ha rozado... Yo creo que con lo poco que tú le coloques a él... A ella es que está, preciosa. Y con el cariño que se le van colocando todas esas cosas a María Santísima de los Dolores. Las ventas, que son muy importantes, muy importantes. Me voy a sentar aquí con Nazaret. Sí. Nazaret, ¿cómo está, hija? Pues muy bien, aquí, ¿no? Preparando también. ¿Ya estás preparando? Sí, porque aunque no saliéramos el año pasado, pero todos los años innovamos en pulseras, rosarios, vamos, de todo. Y entonces, pues, también hemos encargado cosas nuevas para que la gente tenga y, pues, también preparando. ¿Este año qué es lo que va a pegar el pelotazo? Bueno, pues, hemos traído cosas muy bonitas, pulseras, los rosarios son nuevos y son muy bonitos también. Y, vamos, llaveros también hemos traído, muy bonitos y, bueno, de todo. Barro, todo. ¿Cuántos hermanos tienes a tu cargo el día de la estación de penitencia? 14, somos 14. ¿14? Somos 14. Todo muy disciplinado, ¿verdad? Sí, todo el mundo, claro, sabe dónde tiene que estar. Va en su tramo cada una. Vamos, todo muy bien. También tenemos reponedoras que nos van ayudando en la procesión para que no nos falte de nada. O sea que todo muy bien. Claro, lo comentaba también con Fernando. Dice, bueno, vamos a la casa de hermandad. No, cuando se viene a la casa de hermandad, cada uno sabe a qué viene, en qué va a emplear sus horas, porque de aquí, de todo este trabajo de la semana, sale lo que el Jueves Santo van a ofrecer a Linares, que es una estación de penitencia, pero evidentemente está todo programado y más que milimetrado. Y las ventas, pues ocurre lo mismo. Cada uno tiene su tramo, cada uno tiene su paso, sabe lo que tiene que vender, cuándo hay que reponer, etcétera, etcétera. Y aquí Nazaret es la que se encarga de coordinar todo eso, sí, que es una labor también importante. Importante, sí. Sí, y responsabilidad también. Por supuesto. Hombre, se maneja dinero y las cuentas tienen, claro, que salir, exacto, al céntimo. Sí. Porque todo lo que no sale al céntimo lo pone ella. Que es la responsable, por supuesto. Sí. Y claro, porque si no le dice luego Juana Áurea, que es la administradora. Vamos a echar cuentas. Juana Áurea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van las cuentas? ¿Salen o no? Sí, sí salen. Yo soy nueva aquí en este proyecto, soy nueva, he trabajado para la hermandad, pero no he estado nunca en ningún cargo y este año pues con Fernando estoy y soy nueva. La verdad es que en esto me pilláis de nueva, pero vamos, espero hacerlo lo mejor que pueda y con muchísima responsabilidad y ya está. Pero seguro que viniste, te encontraste las cuentas saneadas, totalmente saneadas y solamente ya es sumar el haber y el debe y el haber y el debe y cuadrarlo, ¿no? Y cuadrarlo y ya está. Es muchísimo, mucho trabajo, bueno, Lola lo sabe, ¿no? Que hemos estado aquí hasta alta hora, pero vamos muy bien, porque a mí es que lo que es número y demás me gustan, papeles me gustan y muy bien. Es muy sacrificado, pero bueno, se hace con muchísimo cariño y luego pues con ellos, que la verdad es que estoy encantada. ¿El alquiler ya ha empezado de las túnicas?
El alquiler no empieza la semana que viene, el día 9. Empieza primero los que son los que ya salieron el año pasado y luego ya pues los restantes, la gente que quiera venir. Entonces vamos a ver, yo nunca lo he vivido. El año pasado pues, estuve aquí, pero no lo viví. Prepárate, Juana Eurea. Ya. Yo es que soy muy meticulosa, tengo ese defecto. Entonces me como mucho el coco para que todo esté bien y al céntimo y ya está. Porque la verdad es que el dinero no es nuestro, es de todos los hermanos, claro. Y tenemos que tener, pues sobre todo eso, muchísimo orden y mucha prudencia. Pero vamos, con ellos sí. Se lleva de maravilla. Digo, prepárate porque esos días la caja de clink, 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 clink. Ya. Seguro, no lo sé. Ya, pues con ello, me imagino que sí, que esos días son días de mucho trajeteo de dinero y demás, pero vamos, yo espero que no va a haber ningún problema. Además, estamos todos muy unidos, sí. y muy bien. A Lola la tengo situada, a Nazaret también. ¿La administradora dónde va en la estación de penitencia? Pues no lo sé, porque no lo sé dónde voy y dónde Fernando me quiera poner. Al lado del hermano mayor. No lo sé. Como parte de la terna, hay que ir al lado del hermano mayor. Pues sí, me supongo. Sí. Lola sabe que a mí no me gusta mucho, ella lo sabe, que no me gusta. Hombre, claro, por supuesto. No me gusta estar en primera. Pero bueno, que si Fernando. Alguien que yo conozco, perdona, diría no haber venido. Ya. Es que casi me engañaron, ¿eh? Es que eso dicen todos. Es verdad, casi me engañó. Lo que pasa es que la verdad es que estoy muy, muy a gusto con él. No puedo decir otra cosa. Llevo un año conociéndolo a fondo y la verdad es que estoy muy a gusto. Pues me alegro muchísimo. Es un hermano mayor muy, muy bueno, muy competente. Pata negra, pues sí, hay que conocerlo. Sí. Y ya está, es lo único que puedo decir. Ese es el concepto que tengo yo también, ¿eh? De mi amigo Fernando. Bueno, pues aquí se respira muy buen ambiente. Aquí en esta, bueno, por otro lado están las costureras, están también los jóvenes de la cofradía. Bueno, aquí son jóvenes. En otras dependencias están los jóvenes también. Y yo no quiero entretener, porque está cada una a lo suyo. La camarera de la Virgen es lo suyo, la administradora es lo suyo, la responsable de ventas también. Y os dejo. Que muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengáis una feliz estación de penitencia. Pues sí, que no llueva. Que yo quiero veros en las calles. Sí. Por favor. Sí. Más ganas tengo yo también. Sí. Y que salga todo muy bien. Os dejo trabajar. Muchísimas gracias. La Casa de Hermandad de Rescate y Dolores, donde hoy nos han recibido, pues como siempre lo hace esta buena familia. Muy bien, y aquí nos quedamos un ratito. Esta casa es muy grande, la Casa de Hermandad de Rescate y Dolores. Y yo escuchaba gente más joven de la que antes habíamos visto, y es que están aquí en la labor propia de estos días de limpieza de enseres. No puede faltar en el monitor, en este caso es nuestro Padre Jesús del Rescate, subiendo la cuesta. Eso es una imagen clásica. Bueno, pues tengo aquí primero las damas, que tengo aquí a Raquel, que es la responsable del grupo joven. Me voy a poner aquí, Raquel, contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya de nuevo aquí en el lío. Esperando ya, ¿no? Esperando, ya queda muy poquito. Ya hoy miraba el calendario, digo, ya me entraron los nervios. Ya llega marzo. Ya llega cuaresma y sí. Ya se te echa el tiempo encima. ¿Y ahora qué estáis haciendo aquí, Raquel? Pues aquí estamos con el primer taller de priostía, limpiando enseres. Ahora estamos con incensarios y candelabros. Y nos quedan muchos días por limpiar y preparar. Y bueno. ¿Tú eres responsable del grupo joven? Sí, la vocal de juventud. Ajá. Y de formación. ¿Y cómo está ese grupo? Pues muy bien. Lo hemos actualizado con los tiempos que tenemos ahora. Y lo hemos hecho principalmente que formaran parte de él gente a partir de 13 años, más mayor, porque pensamos que es el futuro más cercano que tenemos y pensamos que es el momento de enseñarles a esta nueva generación a que, bueno, pues a que empiecen a trabajar y a aprender, que sepan hacer de todo, la mayoría de todo, y ellos van a ser el futuro y que formen parte de directivas, de equipos de trabajo, es lo que hay. No, soy el futuro. Somos el futuro. Es que tú hablas como diciendo, ya cuando yo me a ti te quedas todavía. Somos el futuro. Toda la vida aquí en esta vaya. Realidad. ¿Llevas desde cuándo, Raquel? Pues hace ya 31 años, desde el mismo día en que nací. Si tú no tienes 31 años, ¿cómo va? Bueno. ¿Ya? Desde el mismo día que nació, vale, digo, sí. Si luego tuvo que. Ya no me salen las cuentas. Porque
eternamente, insultantemente joven ella, ¿no? Y tú eres la que se encarga de transmitirle todo lo que, los valores que tú has aprendido aquí, ¿no? Vaya, si yo era muy pequeñita y ya estaba por aquí. Bueno, cuando teníamos la casa, manda a la calle Zabala. Y se me veía a mí de chiquitilla rondando por ahí. Y vaya, y aquí estamos. Sí. Oye, una cosa, ¿tú eres del Cristo o eres de la Virgen? Más bien cristera. La Virgen también, pero soy más cristera. José María te llaman. José María te llama. José María López, el capataz del paso de palio, en el que va María Santísima de los Dolores. ¿Qué dice aquí la Raquel? Que es cristera, dice ella. Bueno, somos de la hermandad, sí. Le tira un poquito más el Cristo. Es porque era el pique, pero aquí no se puede crear ningún pique. No, ninguno. Que va, cada uno nos tira más por siempre el paso en el que estamos, su marido, costalero del Cristo también, tiene que ayudar, pues eso, pero que ya te digo, somos de la hermandad y a los titulares pues, por igual, siempre nos puede tirar uno más que otro, pero los queremos por igual. ¿Y cómo está esa cuadrilla de los Dolores? Pues bien, la verdad, ya cerca del Jueves Santo, querido, puedo decirte que estamos bien, yo estoy contento con lo que estamos consiguiendo, en cómo estamos, porque yo en mi primer año fuera del paso, la verdad. Y soy, pues, entre comillas, nuevo para esto y tenía, pues, un respeto ahí que no sabía cómo, pero que estoy muy tranquilo porque la verdad que para esto necesita gente, estamos arribando, estamos cerca de 50 personas en la cuadrilla para hacer un Jueves Santo con garantía y la verdad que contento. Bien, el ambiente es buenísimo, hemos mejorado con respecto a otros años y hay una unión en la cuadrilla que era lo que yo quería trabajar desde el principio, creo que lo estamos consiguiendo y por eso te digo que muy contento. A mí me da mucha garantía un capataz que ha estado años debajo del paso, ¿eh? Porque quién sabe realmente cómo tratar a los costaleros. Pues sí, en mi caso es así. Yo soy partidario, no por mí, pero yo soy partidario de que los capataces, de los que cojan las riendas de la cuadrilla, sea gente que conozca la cuadrilla desde debajo del paso. Y yo, no es por mí en este caso, yo soy partidario de que los cambios sean así. Cuando haya que poner a alguien que se haga responsable, que sea quien toque el martillo, que es mejor que salga debajo, que sepa lo que se sufre ahí, y más si es en el paso donde el que va a mandar, tú has trabajado debajo y conoces a la gente, porque, y más este primer año, que yo el año pasado era codo con codo con ellos, y este año voy a ser yo el que lo mando, los conozco, y yo creo que es fundamental salir de debajo del paso. No, y el respeto de los costaleros también, hombre, respeto siempre hay, ¿no? Pero el saber que fuera va alguien dirigiendo, que sabe lo que es estar ahí, y que sabe lo que y que conoce la trabajadera y que lo ha sufrido y lo ha vivido y ha disfrutado con ello. Claro, sí, por supuesto que hemos disfrutado mucho ahí abajo. Ahora otra la voz y ese es el respeto del que te hablaba. Yo confiaba en mí totalmente como costalero y todo eso y tenía ese respeto de decir cómo ahora con mis compañeros, que eran compañeros, me van a ver como capataz. Y sí, ya te digo que el cambio ha sido a mejor, muy contento por la respuesta de la cuadrilla, me han apoyado en todo y ahí estamos y a la vista está, los ensayos están siendo muy productivos, muy provechosos, nos quedan todavía 3 ensayos y se han pulido cosas que yo no esperaba que llevamos 3 ensayos, que en el tercer ensayo ya estuviéramos hablando de ensayar marchas, quería pulir otro tipo de cosas como el respeto, la manera de hablar, es otra voz la que le habla, todo eso quería pulir en los primeros ensayos, pero viendo que eso se conseguía en el primer ensayo prácticamente, pues segundo y tercer ensayo ya hemos trabajado cosas que yo tenía pensadas trabajar más cerca del Jueves Santo y ya están hechas, pues entonces todo lo que tengamos ahora pues es simplemente pues por lo que te hablo, pulir detalles y técnicas y prepararnos para el Jueves Santo, pues contra mejor preparados estemos, más disfrutaremos. José María, ya por último, no te entretengo, la forma de andar de María Santísima de los Dolores, ¿tú cómo la definirías? Eso van en estilos también, yo soy partidario, yo soy muy clásico para eso y a mí me gusta pues, la forma de andar mía sobre los pies, la que yo he visto también aquí y no me gusta mucho el tema, no soy partidario de cambios, por lo que llevamos es una dolorosa y no soy partidario, entonces yo el andar clásico, serio, sobre los pies, un poquito más, un poquito menos, según nos vaya pidiendo lo que es la procesión, lo que es los fiscales y todo eso, pero nada de más folclore o temas de cambio y todo eso. Yo soy muy, para mí mi estilo es muy clásico y es el que quiero imponer y el que quiero que sigamos porque hemos trabajado, llevamos varios años trabajando así y no quiero tampoco cambiarlo, quiero profundizar en ese aspecto, ser serio. Y ese es para mí el estilo de la Virgen de los Dolores. Perfecto. Pues yo no deseo nada más que poder ver eso que me cuentas el Jueves Santo en la calle, que es donde yo quiero verlo. Pues sí, ahí estaremos y que lo veáis, que disfrutéis con nosotros, que nosotros seguro que vamos a disfrutar. Lo vamos a hacer también. Gracias, José María. A ti. Gracias, capataz. Bueno, pues aquí hay parte del grupo joven trabajando. Chicas, chicos, que muchas gracias por
por la intromisión que hemos hecho aquí a este local, escuchándose y viéndose la Semana Santa como no podía ser de otra manera. Que tengáis feliz Cuaresma y buena estación de penitencia, ¿eh? Y a disfrutarla y a hacernos disfrutar a todos. Así terminamos este repasito. Hemos tenido banda de cabecera, hemos tenido al hermano mayor, hemos tenido a la amenizadora, hemos tenido a la camarera de la Virgen, a la responsable de ventas, hemos tenido a la responsable del grupo joven, hemos tenido al capataz de palio. Los que no han hablado también han estado con nosotros. En definitiva, que ha habido mucha gente y sigue habiendo mucha gente aquí en esta casa de hermandad de Rescate y Dolores, donde hoy nos ha traído Camino de Pasión.